Problemas con internos foráneos en la cárcel. ¿Cuál es la situación que vive el recinto penal de Avenida Circunvalación por estos días? Hay que, hay que mencionar que esos internos fueron por, por gendarmería fueron sacados de la región y eh, una orden judicial los devolvió. En este en este momento estamos eh, solicitando al alto mando de gendarmería eh, nuevamente sacarlos de la región para traer paz y tranquilidad tanto a la población penal como a nuestros funcionarios. Según información de Gendarmería, el porcentaje de internos foráneos es bajo, considerando el global de la región. Es mínima la proporción, eh, más o menos para informar, igual a la, a la ciudadanía, que casi toda la gente que está recluida en Punta Arenas, en un 96%, eh, son internos de acá. Eh, y el 4% son internos que han llegado desde otras localidades, pero han cometido delito acá. Eso quiere decir que es más la mayoría local. De momento los internos que han tenido problemas se buscan una solución para que puedan regresar a su origen en Puerto Montt y que abandonen a la brevedad el recinto penal de Punta Arenas.